No sabía dónde estabas. Necesitaba pensar. Me gusta esto. Vengo a menudo. Es como estar sola con el mundo. Hemos liberado a cientos y siguen viniendo de todos los rincones de la ciudad. Los que sueñan con la libertad vienen a Jericó. Está cambiando algo. Pareces preocupado. Todos ellos me obedecen, me siguen sin condiciones. Tener ese poder te sienta muy bien. Y te aterra al mismo tiempo. Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche. Los ¡silencio! Aterrados. Temen una guerra civil. Quemaron a muchos de los nuestros en respuesta a lo que pasó. Los humanos nos odian. Nunca nos van a liberar. No todos los humanos son iguales. Algunos saben que no podrán impedir siempre que seamos libres. Apenas nos has hablado de ti desde que estás con nosotros. Esto es increíble, tío. Yo estoy flipando. ¿Cómo era tu vida antes de Jericó? Yo no me entero de nada. Estaba al cuidado de un hombre mayor. Era como un padre para mí. Me demostró que humanos y androides pueden convivir. ¿Qué me dices de ti? Nunca me has hablado de tu pasado. ¿Qué hacías antes? No quiero hablar de ello. Esa androide a la que mirabas en la tienda te recordó a quién eras antes, ¿verdad? North, peleamos juntos. Hay que contarse cosas para tener confianza. Anda, hombre. Está más por culo ya. Yo no era nada. Una muñeca programada para satisfacer a los humanos. Un juguete diseñado para su placer. Un día estaba con un hombre que me había alquilado. Y me di cuenta de que ya no podía soportarlo más. Así que lo estrangulé y me escapé. Ya lo sabes todo. No he debido contártelo. Recuerdos. La casa de Carl, cuando te dieron por muerto en su estudio. También he visto tus recuerdos. El Club Eden. La muerte de ese hombre. Parecía que yo estaba allí contigo. North. Ha sobrevivido. No lo han pillado.
un suicidio. Nos matarán a todos, por favor, Marcus. Aún puedes cambiar de opinión. Tú no lo entiendes. Por fin les demostraremos quiénes somos. Este lugar pasará a la historia. Nos matarán al instante. Lo aceptaré si significa la libertad para nuestro pueblo. Marcus, por favor, no lo hagas. Lo entenderán. Haremos que lo entiendan. Este es el único modo. Aquí hay androides que se nos unirían. Se nos oirá más cuantos más seamos. Eres libre. Vale. Eres libre. Ven con nosotros. Estás despierto. Vale. No veo más, ¿eh? Vale, ahí veo otro. Ahí otro. Eres libre. Ahora eres libre. ¿A dónde crees que vas? ¡Vuelve aquí! Sí, suena bien. Eres libre. No me acuerdo, lo miraré. Déjalo en paz. Ha elegido ser libre. Vale. Tenemos 7. Vale, veo otro. 2 más. No tienes que obedecerlos. Eres libre. Vale, tenemos 9. Espérate, ¿cuál nos queda? Cortar la carretera. Convierta más androides. Vale. Pero el problema es que no veo más. Bueno, está aquel, pero está como parado. Necesito que bloquees la calle. No creo que haya más.
Madre mía, se va a liar gorda. Es como cara. Hostia, tío, qué chulo. Hostia puta. Es que ya lo pude hacer a distancia. No, no, no te gires. Es que me cambian la cámara. Aquí patrulla 457. Hay una concentración de androides. ¿Estamos vivos? No sé. ¿Cientos? ¿Miles o...? Camina. Sí, andan por la calle. ¿Yo qué coño sé? Hemos venido aquí pacíficamente a decirles a los humanos que somos seres vivos. Lo único que queremos es vivir libres. Esta concentración es ilegal. Dispersaos inmediatamente o abriremos fuego. No buscamos la confrontación. No causamos daño ni tenemos intención de causarlo. Pero no, no iremos a ninguna parte hasta que logremos la libertad. Repito, esta concentración es ilegal. Si no os dispersáis inmediatamente, abriremos fuego. Marcus, nos van a matar. Tenemos que atacar. Somos más, podremos con ellos. Si atacamos, tendremos guerra. Deben ver que no somos violentos. Hay que aguantar aquí, aunque signifique la muerte. Morir aquí no resolverá nada. Marcus,
Tenemos que irnos, ya, antes de que sea tarde. Es vuestra última oportunidad. Si no os dispersáis, abrimos fuego. Deben ver que vamos de verdad. Nos vamos a quedar aquí. Hostia. ¡Dispersaos! ¡Por última vez! Debemos lanzar un mensaje. Hay que estar quietos, pase lo que pase. Por favor, Marcus. No podemos dejar que nos masacren sin plantar cara. No nos moveremos. ¡Nos van a matar a todos! Se ha sacrificado por él. ¡Deprisa! ¡Ya vienen! ¡Qué hijos de puta! Defiende tu posición. Vaya, vaya, vaya. Interesante, tío. Sacrifícate, huye o carga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete finales tiene esto. Es flipante, tío. Vale. ¿Qué era eso, tío? Después de lo que ha pasado hoy, el país está al borde de una guerra civil. Las máquinas están alzando contra sus dueños. La única opción de los humanos es destruirlas. Creía que Kamsky sabía algo. Me equivoqué. Quizás sí sabía. Pero elegiste no preguntar. Elegí no jugar a su retorcido juego. No había por qué matar a ese androide. Vi una foto de Amanda en la casa de Kamsky. Era su profesora. Cuando Kamsky me diseñó, quería una interfaz que tuviera un aspecto familiar. Por eso eligió a su antigua tutora. ¿A dónde quieres llegar? No soy un modelo único, ¿verdad? ¿Cuántos Connors existen? No veo qué relación tiene eso con tu investigación.
Usted no me contó todo sobre los divergentes, ¿verdad? Tu misión es buscar respuestas, Connor. No hacer preguntas. ¿Has notado algo inusual en ti últimamente? ¿Alguna duda o conflicto? ¿Sientes algo por esos divergentes? ¿O por el teniente Anderson? Tengo pensamientos que no pertenecen a mi programa. Estoy considerando la posibilidad de encontrarme afectado. Has afrontado situaciones difíciles. No me sorprende que estés alterado. No eres un divergente por eso. Estás fuera. El FBI se hace cargo. ¿Qué? Pero si tenemos una pista. Si tenemos más tiempo, seguro que... Hank, no lo entiendes. No es una investigación cualquiera. Es una guerra civil, joder. Ya no está en nuestras manos. Se trata de la seguridad nacional. Venga, joder. No puedes cerrar el grifo ahora que estamos tan cerca. Siempre dices que no soportas a los androides. Por Dios, Hank, aclárate. Pensaba que esto te alegraría. Estamos a nada de cerrar el caso. Sé que podemos resolverlo. Por Dios, Jeffrey, ¿no puedes apoyarme por una sola vez? No hay nada que hacer. Vuelves a homicidios y el androide vuelve a CyberLife. Lo siento, Hank, pero se acabó. Fowler tiene razón. Todos temen que su androide se rebele. Puede haber una guerra civil. ¿Entonces vas a volver a CyberLife? No hay otra opción. Allí me desactivarán y me analizarán para saber por qué fallé. ¿Y si estamos en el bando equivocado? ¿Y si luchamos contra personas que solo quieren ser libres? Sé que estamos en el bando correcto. Joder, tío, pero vamos a ver, que yo no he seleccionado eso. De verdad, esto es lamentable. Es increíble. Como me vuelva a salir una opción, y cuando yo le dé es distinta, saco el disco. Recuerde, usted decide el destino de sus... Vete a tomar por culo, guapa. Y a ver si ponéis un poco en condiciones la respuesta. Una hora en cargar, madre mía. Vale, pues está pasando una cosa, así que ahora vengo un momento. Vale, vamos a seguir. El FBI se hace cargo. ¿Qué? Pero si tenemos una pista. Si tenemos más tiempo, seguro que... Hank, no lo entiendes. No es una investigación cualquiera. Es una guerra civil, joder. Ya no está en nuestras manos. Se trata de la seguridad nacional. Venga, joder. No puedes cerrar el grifo ahora que estamos tan cerca. Siempre dices que no soportas a los androides. Por Dios, Hank, aclárate. Pensaba que esto te alegraría. Estamos a nada de cerrar el caso. Sé que podemos resolverlo. Por Dios, Jeffrey, ¿no puedes apoyarme por una sola vez? No hay nada que hacer.
vuelves a homicidios y el androide vuelve a CyberLife. Lo siento, Hank, pero se acabó. No debemos rendirnos así. Podríamos haber resuelto este caso. ¿Entonces vas a volver a CyberLife? No hay otra opción. Allí me desactivarán y me analizarán para saber por qué fallé. ¿Y si estamos en el bando equivocado? ¿Y si luchamos contra personas que solo quieren ser libres? Cuando los divergentes se rebelen, será el caos. Lo podríamos impedir. Pero ya es muy tarde. Cuando te negaste a matar a ese androide en casa de Kamsky, te pusiste en su lugar. Mostraste empatía, Connor. Y la empatía es una emoción humana. No sé por qué lo hice. Vaya, vaya. Aquí llega Perkins, el maldito cabrón. No pierden el tiempo en el FBI. No hay que rendirse. La respuesta está en las pruebas que tenemos. Si él toma el mando, se acabó. No hay nada que hacer. Has oído a Fowler. Estamos fuera. Tiene que ayudarme, teniente. Necesito tiempo para encontrar una pista en las pruebas que tenemos. Sé que la solución está ahí. Tal vez esos divergentes merezcan una oportunidad. Tal vez no debas encontrarlos. Lo que pasa aquí es demasiado importante para que lo detenga una máquina. Lo siento, Connor, pero no te voy a ayudar. Por sí mismo. Eso está clarísimo. Connor. Te estoy hablando a ti, idiota. ¿A dónde vas? No queremos imbéciles de plástico, ¿o no te lo han dicho? Estoy registrando las pruebas que están en mi posesión. Pero tranquilo. Enseguida me voy. Echaré de menos esta relación tan bonita. ¡Hijo de perra!
tus androides. Hijo de puta. Es que con tías como ese es que es mejor ponerse de parte de los androides. Contraseña de Hank. ¿Cuál elegiría un teniente irritable y excéntrico? Pero qué estupidez. No es propia de él. Obviamente. ¿Dónde está Jericho? La respuesta... Esta está por aquí. No tengo... El divergente que tomó a una niña como rehén. Pedimos que reconozcáis nuestra dignidad, esperanzas y derechos. Juntos podemos vivir en paz y construir un futuro mejor para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Vosotros nos disteis la vida y ahora os corresponde darnos la libertad. Marcos, ¿dónde te escondes? Uno de los divergentes que pirateó la emisora con Marcos. Él sabrá dónde se esconden los divergentes. El androide que mató a su dueño. Muy lejos. Te llevaré con ella. Pero primero debes decirme dónde se encuentra Jericho. Te recuerdo. Podríamos haber escapado. Ser libres. Pero nos mataste.
desconéctame. Prefiero estar muerta que vivir sin ella. He estado soñando con esto desde el primer momento en que te vi. No lo haga, Gavin. Yo sé cómo detener a los divergentes. Ya no estás en el caso. Y esta vez va a ser definitivo. Olfato. Connor ha dejado incapacitado a Gavin. Bien. Ganas a la lucha. Localiza a Jericho. La otra opción era no localizarlo. Espero no arrepentirme de haberlo localizado y que Connor no la joda. ¡Ya sabes que yo no quiero sal! Por toda la ciudad. Joder. Todos están nerviosos después de lo de ayer. Todo saldrá bien. Ya casi hemos llegado. Tiene muy mala pinta la cosa, ¿eh? Ponemos algo de música.
Un poco más allá hay un carguero de gran tamaño que se llama Jericho. Cuando lleguéis, busca a Marcus, os ayudará. El último autobús para la frontera sale a medianoche. Tenéis que cogerlo sin falta. Al otro lado estaréis a salvo. No es mucho, pero es un comienzo. Mi hermano vive en Ontario, ya tiene sus señas. Podrá esconderos hasta que se calmen las cosas. Es una niña muy valiente, Alice. Te mereces ser feliz. Gracias por todo, Rose. Avísame cuando lleguéis, ¿de acuerdo? Y sed prudentes. Cuidaos mucho. Vamos, chicas. Es mejor que no nos retrasemos. Tenemos que coger un autobús. Vale, pues venga. Hola, ¿por dónde coño es? ¿La marca por aquí? Ah, vale, el carguero, ya estoy. Soy tonto. Esto lo va a encontrar. Espero que se posicione de parte de ellos, porque si no, los he llevado a la boca del lobo. No, he llevado al lobo a la boca. Bueno. Vale, allí hay alguien. Refugio a Alice. No hacían nada malo. Están haciendo redadas por... androide y la neutralización de todos los modelos militares, las fuerzas estadounidenses del Ártico han tenido que retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Pero hay fuentes que afirman que las fuerzas rusas también se han retirado misteriosamente del lugar. El Kremlin no se ha pronunciado por el momento, pero es posible que el ejército ruso haya tenido que enfrentarse a una crisis similar con sus propios androides. El secretario general de la ONU, Douglas Cornwell, ha convocado una conferencia internacional para tratar el asunto del Ártico. En cualquier caso, el riesgo de una tercera guerra mundial parece que ha sido descartado por el momento. Ha llegado el momento de destruir las máquinas antes de que ellas nos destruyan. El valor y la determinación de la policía y sus rápidas acciones han conseguido impedir que las máquinas siembren el caos en Detroit. Las autoridades han ordenado la entrega inmediata de todos los androides en comisarías de policía o instalaciones militares. Si está preocupado por su seguridad, llame al número... Busca un lugar cálido para Alice, pero... Las autoridades procederán a recoger su androide. Bajo ninguna circunstancia debe intentar destruir el androide usted mismo, pues son impredecibles y potencialmente violentos. ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío a la vez.
Quédate con ella. Intentaré encontrar a Marcus. El último autobús sale en 2 horas y la estación está al otro lado de la ciudad. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. Kara, tengo que contarte una cosa. Es sobre Alice. Habrá tiempo de hablar en el autobús. Ahora vuelvo. Cuídala. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos quietos viendo cómo nos liquidan. Te has perdido. Estás buscando algo. Te buscas a ti mismo. ¿Eres Marcus? Estoy con una niña y con otro androide. Un autobús que cruza la frontera sale en menos de 2 horas y necesitamos pasaportes. No, hay toque de queda en Detroit. Hay soldados por todas partes que detienen a los androides y los llevan a campos. Quedaos aquí durante un tiempo. Tienes razón. Aquí estaremos a salvo hasta que todo se calme. Uno de los nuestros trabajó en el Departamento de Estado. Tiene pasaportes electrónicos que saben modificar. Le diré que os los dé. Gracias. Has dicho que estabas con una niña, ¿verdad? Sabes que los humanos nos odian. ¿Por qué la proteges? Es lo de menos que sea humana o androide. Es alguien que me importa mucho.